¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro Rincón de las Palabras, aquí en la Librería Popular de Albacete. Y como siempre, nos acompaña Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con vosotros. De pues nuevo. yo también estoy muy feliz de estar contigo, cómo no, sobre todo porque nos vas a contar nuevas historias para vivirlas durante estos meses de abril, mayo, junio, en fin, son. Auténticas novedades. Por cierto que la Librería Popular se encuentra en Octavio Cuartero, número 17, aquí en Albacete Capital. Y también tenéis página web por pues si acaso no queréis acercaros a la librería física, popularlibros.com. Os llevan los libros a casa, si vivís aquí en Albacete, de forma totalmente gratuita, a partir de 20 euros. Y si es fuera de Albacete, a partir de 30. Es decir, es todo una gozada, para un regalo, para lo que quieras. Si quieres poner una notita de felicidad, este quiero, lo que quieras, también lo ponen, lo empaquetan, lo envuelven, en fin. Es que más facilidades aquí en la librería <laughs> popular, Rocío, sí. ya lo sabes. Sí, aquí es todo facilidad. 23 de abril. Sí, tenemos todo de la cabeza del libro. puesta en el Día del Libro, porque piensa que llevamos dos años sin Día del Libro eh, oficial, ¿no? Claro. De salir, como salimos a la calle, este año se sale, se sale el día 22, el viernes, en la Plaza de la Constitución. El miércoles que viene, si queréis, definimos un claro. poquito todo lo que vamos a hacer, porque tenemos una, un, dos días de fiesta absoluta, tanto dentro como fuera de la librería, y va a ser maravilloso. Bueno, aquí en la Librería Popular, ya lo ha avanzado Rocío, se van a programar muchísimas actividades, así que apuntad, tomad nota porque hay que venir a la librería a vivir esa cultura también, sí. porque habrá talleres, en fin, habrá encuentros encuentro, firma supongo, bueno, ya sí, nos sí, va, sí, no sí, sí. voy a ir avanzando, todo, todo. bueno, ya estáis viendo un poco todos los libros, que novedades que tenéis para leer en esta temporada y que se van a alargar pues unos cuantos meses, sí. si te parece Rocío empezamos por Santiago Posteguillo que ya ha estado sí. en varias ocasiones aquí en la sí. librería popular siempre que publica un libro viene aquí y, y, y esta ahora vez... presenta una nueva serie de Bien. libros madre mía, Tera Marinera sí. Roma soy yo, nada más ni nada menos que una leyenda de la historia que es eh, Julio César además, bueno, ya ha adelantado en, el, en alguna entrevista que serán seis libros o sea que vamos a echarle paciencia que escribirá eh, a lo largo de diez años además que es profesor de universidad y, en Entonces, fin. vamos a tener un poquito de paciencia con él empezamos con esta historia maravillosa que es Roma soy yo, que nos empieza a contar un poquito de la historia de Julio César, que parece que sabíamos todo de Julio César, pues no, él pues no. siempre aporta aporta mucho, porque bueno como sabéis, él se documenta incluso físicamente Uh -huh. eh, es un, una, una persona que, que no, no deja nunca, no se nunca eh, puntada sin hilo como se dice ¿no? y, y está bueno pues un, un buen texto de ficción pero que, que tiene mucho que ver con, con esa historia real ¿no? de julio césar no, y si tiene para seis libros es que el, hay historia la historia tiene, no contada ver, ¿eh? ¿no? la sí. verdadera historia de julio césar como sí. dice santiago posteguillo bueno yo en Sistiaga es periodista ha estado en multitud de guerras sí. en multitud de conflictos sí. y ahora rocío se atreve con su primera novela fíjate. exacto pues después de de estar en Ruanda, en Afganistán, en Irak, y en un montón de, de guerras, de conflictos, de entrevistar a, a miembros del IRA, a miembros de ETA y mm -hmm. a tanta gente eh, peligrosa, ¿no? pues ha dicho, bueno, pues yo voy a dejar volar ya la imaginación, que ya estoy harto de casos reales, y viene John sea con Purgatorio, viene con un tema eh, que, bueno, no es una historia basada en hechos reales, pero es una historia que cuando uno la lee puede recordar ¿no? a muchos casos que han sucedido en, en la historia de España. Eh, como es el, eh, esos eh, tarras que asesinaban y después se arrepentían iban a pedir perdón a la familia, ¿no? Pues este es un caso que se cuenta aquí, como os digo, es un relato de ficción, está novelado, muy muy bien escrito. Y bueno, pues es un libro que habla de venganza, que habla de traición, que habla de perdón. Habla de muchísimas cosas, habla de nuestra historia. Y bueno, pues también por adelantar un poquito, eh, tenemos a John Sistiaga el próximo pregunta. martes 19 a las 7 de la tarde en la librería. Y bueno, pues es un grande del periodismo, es un premio Ondas. Creo que es una gozada solamente venir y escuchar hablar de Purgatorio y hablar de su trayectoria, porque es un grande, ¿no? Como digo, de, tanto de la literatura ahora como del periodismo. Yo entonces. creo que es una cita obligada para los periodistas de Albacete, pero sí. también para la gente para en general, ¿eh? Porque sí, seguro sí, que sí, aparte sí. de la novela, también habla sobre su vida, sobre su trayectoria sí. y va a ser una gozada, sí, la verdad. Sí, experiencia. Las uh, herederas de la Singer, que la Singer es una máquina de Exacto. coser súper tradicional, que por ejemplo mi madre tiene una. En todas las casas hay una Singer. Que sí? Pues tú no sabes lo que da de sí la Singer, hasta para una novela. Pues aquí Ana Elena Rivera nos cuenta una historia súper chula. Que, que habla de mujeres, que habla de, de, de diferentes, uh -huh. eh, eh, digamos, de una saga familiar, ¿no? De, de, de generaciones. De, mujeres, de generaciones, sí. que no me salía. Y aquí nos cuenta la historia de, de la, la protagonista de la historia, es Aurora, que eh, un día se ve un poco perdida porque su padre tiene un accidente en la mina en la que trabaja. ¿Y quién tiene que ir a trabajar a la mina? Ella. Un día dice que ella quiere cambiar de vida y su vida cambia cuando se casa, un poco por pues, estos matrimonios que habían antes de, bueno, me caso y salgo de este infierno, uh -huh. ¿no? Bueno y que le regalaban de boda unas sí, cinchas ¿eh? oh, sí. entonces esto lo que hace es que le cambia su vida no claro. esta, esta máquina de coser hace que cambie su vida y además esta máquina va a guardar un secreto muy interesante que tenéis que leer para descubrir y un libro que te ha gustado muchísimo y que supongo que también recomiendas sí. es este el peligro de estar cuerda el peligro de estar cuerda es es peligroso realmente me, es muy peligroso y que, es muy difícil estar cuerdo ¿eh? no, una vez que creo... lo lees te das cuenta de que en ninguno estamos cuerdo pero yo creo que hay que ser un poquito loco en esta vida ¿eh? sí porque está el cuerdo, cuerdo es que... Sí, realmente es, un no rollo, bien, es, eh, un es un rollo. Es un rollo. De verdad que sí. Bueno, yo sobre todo es que está, estoy súper identificada. Es que no podía ser una... Yo creo que maravillosa. estaría la niña, la niña esta que está... Sí, boca todos abajo, queremos eh. ser esta niña sí, y, y es verdad que, que la locura la vemos como algo malo, ¿no? Como algo, pero no, ella lo relaciona todo, es una especie de ensayo, pero también es una especie de autobiografía que lo hace de una forma muy graciosa, muy sentimental, con un montón de, de referencias literarias, de personajes que han sufrido alguna especie de, de locura su vida, ¿no? Uh -huh. Y todo lo relaciona con esas ganas de intensidad que tenemos siempre, es que verdad. Yo lo leía y decía, jo, es que es verdad que todos buscamos intensidad para todo. O sea, quiero hacer un viaje, pero quiero que sea intenso y venir con las máximas emociones posibles. Pero en realidad son en la felicidad, ¿no? Es un poco lo que te viene a decir. Vamos siempre eh, buscando esa intensidad y esa creatividad y unirlo todo, pero al final lo que tenemos que hacer es slowly un poquito y, y dejar que la mente sobre todo porque las cosas nunca salen como lo planea. Exacto. Las planeas. Exacto. ¿eh? Pues aquí el peligro de estar cuerda, por favor, es un ensayo maravilloso Me que hay que mucho leer, título, ¿eh? Además, muchísimo la atención. también viene Rosa Montero. Pero, sí, lo, quería callarlo y no, no podía, no podía. pero no podía, el 10 de mayo vendrá de y bueno, mayo. ya se anunciará y, 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 y lo haremos. A, a tupe, o sea, este tope, eh, Rocío, en la Libre Popular. Claro que sí. Bueno, también tenemos aquí una selección de otros libros que pues, no tienen sí. nada que ver con los anteriores. Nada, esto es todo novela de intriga y es que como el relato de policíaco policía está pues, tan tan de moda, digo, tan bueno, auge. voy a hacer un surtido porque seguro que estas vacaciones pues alguien quiere algo así entretenido para leer y que sea que tenga un poquito de suspense, pues tenemos bueno, desde Rosa Rivas con Lejos el nuevo Gernesbo, que se acaba de poner a la venta hoy mismo, bien, ¿eh? Jiménez Barlet con la presidenta y Marcaris con cuarentena. Son todos relatos de, de intriga, la mayoría de ellos son escritores consagrados. Una con las que, de las que elijo de todas estas es a Rosa Rivas, Lejos, porque es una escritora que me parece maravillosísima, que creo que está todavía por descubrir, porque todos estos uh -huh. ya tienen su carrera, pero Rosa Rivas es una narradora alucinante. Aquí nos lleva a una urbanización inolvidable, porque es estas urbanizaciones que se hacían hace muchos años, que, que, que apostaban a, que, como que iban a ser una de las grandes urbanizaciones de lujo, y luego se quedaron en una en urbanización nada, ahí en medio de un campo súper fea, con unas rotondas que todavía <laughs> no sabes a dónde van porque no se terminaron que que de construir. De... Sin jardines sí, sí. y sin Pues nada. la trama de este libro ¿Ah, sí? está en una de estas urbanizaciones, como te digo, que esto ya directamente nos envuelve. Y bueno, hay un personaje que irrumpe allí de repente que va a vivir a esta, a este, a esta urbanización y, y pasa Que tiene Y poquito pasan de intriga. Sí, bueno. <laughs> Me gustaría que destacásemos, por ejemplo. Lo iba a dejar para el final, pero creo que se merece que sí. hablemos de él antes. Sí. En defensa de la infelicidad. Sí. Es, está escrito por un albaceteño y antes de estar con todos vosotros, Rocío que me decía, bueno, realmente es que existe y este albaceteño existe. trabaja en ese lugar, en una empresa de la felicidad. Sí, mira, concretamente o sea, es que te lo voy a decir... Yo no sabía ni que existía esto, una empresa de la felicidad. Se llama el Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague. O sea, pues bueno, este ¿qué chico, se hace ahí? Porque, Alejandro ver, Cencerrado, trabaja ya trabajando muchísimos años en esta empresa de la felicidad y ahí digamos que lo que hacen es recabar datos de pues de, de, desde libros, eh, de todo sí, tipo, de todo ¿no? Tipo. Van midiendo, digamos que miden la felicidad. Y él lo que hace en este libro es medir la felicidad. Es eh, bueno, es pues una especie de técnica que, que hace de pues ver qué días son los que uno es más feliz, menos feliz y por qué. Eh, influye en el entorno, influye en la gente Conmigo con la que te relacionas. ¿eh? <laughs> Entonces, bueno, pues me parece una cosa súper chula, súper curiosa, porque al final lo que te, lo que te viene a decir también es que, bueno, pues que... que la felicidad está al final eh, con los amigos, con la familia, en un entorno eh, pues adecuado, ¿no? En el que uno está cómodo y a gusto. Y bueno, pues todos podemos medir nuestros días de felicidad e infelicidad. Espero que los que sean de felicidad sean mucho más que los Bueno, dos. yo creo que la felicidad es un poco utópica, eh, realmente. Sí. Pero bueno, en fin, porque la felicidad es el peligro de estar acuerdo, realmente. Sí. <laughs> eh, con uh, Juan José Sí, Millaz. pues para ir terminando, Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga ya nos eh, anunciaron el año pasado un libro que se llama La vida contada por un sapiens o un ¿Sí? pues también vienen con la muerte que La Muerte, pues, eh, aunque parezca un título así como muy macabro, es un libro súper divertido, en una conversación de dos, en el que, claro, para hablar de La Muerte hay que hablar primero de, la, de lo que uno vive, y, y al final pues, no dejan de ser vivencias graciosas y curiosas que uno, que uno hace, y que lo recomiendo muchísimo también. Y terminamos con algo romántico, ¿no? Algo así más fresco. Pues sí, por fresco. Algo a los más románticos, el mapa de los anhelos de Alice Kellen, que es una de las escritoras ahora eh, de novela romántica más de moda, y bueno, pues una chica que recibe de repente una carta con un mapa que, tiene que seguir, se deja llevar y también pasan cosas... ¡Y la aventura! Es española, Alice Kellen. Alice Kellen es, pues, pues... lo vamos a ver enseguida. Vamos a verla, está aquí en esto. A ver, vamos a verla. Pues sí, es de Valencia, mira, de, de mi tierra. Te lo decía más que nada porque normalmente como se ponen, se ponen seudónimos de y demás, Alice Kellen, sí, que sí. queda como más cool sí. y tal, le digo, a lo mejor, pues... pues valenciana. Pero a lo mejor se llama Alice Kellen, ¿eh? No lo sé. Bueno, en fin. <laughs> Literatura romántica, para todos los gustos Exacto. y también para los, la, ju la juventud y demás que le gusta un poquito este género. Uno, Rocío, entre todos estos libros, yo ya sé que te quedarías con el peligro de estar sí. cuerda, pero voy a excluirlo. Entonces, ¿con cuál te quedarías de todos? Bueno, si tengo que quedarme con uno que no sea ese. Por supuesto, con Yo con Purgatorio. Creo que aquí tenemos mucho que mucho que sacar mucho que aprender y bueno y encima tenemos la oportunidad de conocerlo el martes que viene a mí me lo has vendido muy bien eh, te lo he quitado porque lo quería elegir yo de Rosa Montero el peligro de estar cuerda me llama muchísimo la atención sobre todo por el tema que trata sobre salud mental y uh -huh. demás que que no es que esté de moda sino que yo creo que hablamos mucho más de la salud sí. mental y le damos más importancia y sí. no es algo como tabú Sí, y yo sí. creo que es importante hablar sobre gracias. la salud mental y, en fin, me gustaría pues este leerlo. Para ti. Y también está Rosa Montero, también estará en mayo, hay que en decirlo. Mayo, de mayo, ¿sí? Bueno, pues, Rocío, muchísimas gracias, gracias de verdad. A vosotros. Bueno, ya sabéis que en la Librería Popular se están preparando actividades para el 22 y para el 23 de abril. El 23 de abril es el día del libro. Quiero que estéis atentos porque aquí en Visión 6 Televisión también las anunciaremos porque van a preparar pues, muchísimas actividades y también van a estar en la Plaza de la Constitución, pues allí como todos los años, uh -huh. ¿no? bueno, en esta ocasión la Plaza de la Constitución, sí. porque antes se hacía en la Plaza Altofano, pero supongo que por las obras y demás, sí. se ha trasladado a la Plaza de la Constitución, el día 22 de abril allí. Uh -huh. Entonces os invito también a todos que acudáis allí a la Plaza de la Constitución uh -huh. y que cogéis libros, por ejemplo, pues podéis regalar o autorregalarse uno de estos que... Hemos dicho. Y si queréis uh, comprar algún libro por la página web, si estáis fuera de Albacete o tal, pues a partir de 20 euros os lo llevan aquí a Albacete de forma gratuita y a partir de 30 euros a cualquier sitio de España. Popularlibros.com. Gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Gracias.